In remote parts of the world, having access to a library is not commonplace, which is why Luis Soriano Bojorquez created the Biblioburro, or Library Donkey, in an effort to bring books and the gift of reading to the children in his community. Human Wire correspondent Valentina Canavesio reports from La Gloria, Colombia. En enero 8 se cogió un mochuelo en la montaña de María y me lo regaló nomás para la novia mía. Ay, en enero 8 se cogió, en enero 8 se cogió un mochuelo en la montaña de María y me lo regaló. Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Una lámpara. Le mandaron a buscar. Mi nombre es Luis Soriano Borges, soy maestro en la Escuela Rural Mixta de La Gloria, de la cabecera municipal de Nueva Granada. Los invito a que pasen a mi casa. Esta es mi casa, donde funciona la biblioteca, donde tengo 3.480 libros guardados en cajas, metidos en anaqueles, en burriquetes, en cajitas, donde mis amigos tengo cajas también guardados porque no habría espacio para mí ni para los libros. Entonces, hoy tengo que llevar un trabajo de relieve a Santa Isabel. Lo he estado buscando, me ha quedado imposible encontrarlo porque sé que lo tengo, pero por tener todos los libros en este estado, así guardados en cajas, me es difícil. Me tocaría de desarmar todo, bajar cajas porque de pronto están guardados en las cajas de abajo. Pero tengo que llevarlo, es un compromiso de la biblioteca cumplirle a esos niños, ¿no? Entonces yo, esta tarde, voy a tomar el respectivo tiempo para buscarlo y cumplirle a ellos. Alfa, es prácticamente la que lleva toda la biblioteca. 120 títulos cargamos en esta biblioteca para el goce y el disfrute de los niños del campo. Tenemos recorrido de 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 kilómetros, hasta de 11. Son 8 horas contados de por. Inicié este proyecto escolar y hace 10 años, que es el ayudar a los estudiantes a que solucionaran sus tareas en las casas, ¿no? Porque no tenían libros en sus casas. No podían investigar, no podían hacer tareas, no podían hacer nada. Los que vayan a hacer tareas, aquí estoy en consulta, y los que vienen a leer, a ver libros y a leerlos, allí están. Ya bien pueden coger los libros. Muy alegre que el profe enseña los libros y nos pone a leer. Es muy bonito, todos los libros, porque nos leen cuentos, porque nos ayudan a hacer tareas. Con trabas, que es importante porque cuando uno lo ponen a leer una carta de los... Los papás, que los papás no entienden, uno se la lee. Y me van a explicar lo que están leyendo, porque después les pregunto. A través de Biblioburro se está combatiendo lo que se llama la ignorancia campesina. En un libro podemos encontrar ciudades, culturas, derechos, deberes. Entonces, un niño que estamos hoy educando a través del Biblioburro, lo estamos enseñando sus derechos, sus deberes y sus compromisos. Y cuando un niño conoce sus derechos, sus deberes y sus compromisos, es un niño informado para no a la guerra. Tuviéramos colombianos al futuro, a 15 años, colombianos intelectuales. Y estoy hoy aquí al frente del el espacio donde va a quedar mi biblioteca, y que la que estoy construyendo hace 5 años, en compañía con Diana, mi esposa, y la hemos hecho a pulso, y es la primera biblioteca que se va a construir en este corregimiento para el goce y el disfrute de la lectura de los niños que viven acá, que son aproximadamente 200, ¿no?
Este es el espacio que vamos a tener aquí. Es como el espacio de lectura. Este va a ser el espacio de lectura. Entonces, que con la ayuda de muchas personas que quieran vincularse a esto, lo vamos a terminar. Este es mi compromiso de vida. Sentirme útil a la sociedad a la que pertenezco. ¿Quién sabe? Parece un cardenal, ¿verdad? Tener un espacio donde todos sepan que aquí se vive muy bien la vida y que no es violencia. Que aquí la gloria va a ser eso, una gloria.